Definitivamente la perfección. No lo he cambiado, pero lo que sí me he vuelto es un poco más tolerante hacia los demás. El que sean chismosos. Y no nada más el chisme en el sentido de mentira, sino el compartir a los demás una interpretación o un acontecimiento que no te corresponde compartir. Bastante tenemos con entendernos y conocernos a nosotros mismos como para meternos con los demás. Pues, sin ninguna duda, las groserías. Soy bastante grosero. Ya me hicieron la recomendación de que no diga groserías. Seguramente de las españolas, joder, y de las mexicanas, chingados. No quiero parecer pretencioso, pero no le tengo miedo a nada. Especialmente a nada humano. Tengo un reto entre espiritual e intelectual a la muerte, a mi propia muerte. Creo que no me da miedo, pero es la única duda que creo que me queda en la vida. Amo los libros. Hay una librería en París que se llama, en la Plaza de la Sorbona, Joseph Brun, que está especializada en filosofía clásica y medieval. Hay veces que hago escala en París y calculo el tiempo del RER, el tren de alta velocidad, para tener el placer, aunque solo sea, de entrar y oler esos libros. Elegir uno. El que igual no. Una referencia poco habitual en mis clases o en el trabajo sería Seis personajes en busca de autor. Creo es una obra de teatro de Pirandello y me identifiqué mucho con la historia, porque en el fondo pienso que todos somos personajes esperando que alguien acabe nuestra historia. De camino con mis bebés de la playa, me acordé, para que se tranquilizaran, de un disco que grabaron los payasos de la tele, que se llama Para mis hijos de 40 años. Soy muy desprendido de la parte material, en fin, entre circunstancias de vida y forma de ser, pero lo que más aprecio es el arte, es lo que más valoro. Todo lo demás que se use, que se desgaste, pues las piezas de arte siento que es la manifestación de la espiritualidad humana más excelsa. Y más allá del valor económico de mi humilde colección, lo que tenga creo que de hecho, la pieza que más aprecio es de un grafitero que se llama Banksy. Es una intervención de un cuadro antiguo de Rembrandt. Soy de lágrima muy fácil. En general lloro en casi todas las películas que tengan un contenido emocional. En el día a día me cuesta más trabajo manifestar la emoción, entonces igual aprovecho esas circunstancias donde me agarran con no tanta protección y suelo llorar en muchas. No sé, ahorita más que la última me vino la de Edith Piaf. Es la que yo recuerdo recientemente de haber llorado más desbordantemente. Y ahora que lo digo, la más reciente es Whiplash, porque entre lo pelón y la circunstancia del maestro me sentí muy identificado y lloré mucho. Definitivamente el artístico, en cualquier disciplina. La circunstancia de mi vida me ha ido más al terreno de la eficacia y no tanto el de la estética y de la belleza, el que fuera. Lo he intentado con el saxofón, en fin, me encantaría pintar. El arte en general, precisamente por lo inútil, porque no sirve más que para comunicar la belleza. Profesionalmente hablando, HDO. La promesa de nuestro negocio es hacer las ideas realidad, entonces que sea realidad 20 años después aquí en México y ahora en la expansión global, sin ninguna duda es un gran logro, pero es infinitesimal al de mi familia.
Tengo 4 hijos y me vanaglorio de haber sido padre a los 20, a los 30, a los 40 y espero serlo a los 50 y si se puede a los 60 y más allá. La empatía. No la parte sensible, sino la capacidad de entender y comprender profundamente lo que le pasa al otro. Y aparte de la empatía, el abrazo amoroso del otro, en un sentido amplio. Entender, comprender por qué las personas sienten lo que sienten, dicen lo que dicen, piensan lo que piensan, hacen lo que hacen, ¿no? La fortaleza. Desde el punto de vista del resistir dificultades y de acometer grandes obras. Obélix. En general no soy muy aficionado a los héroes, pero desde chiquito nunca me gustó Asterix, siempre fue Obélix, o Obélix a la española. Porque él siempre estaba en la búsqueda de la poción mágica, ¿no? Cuando en el fondo, por su historia de vida, él se cayó de chiquito en la termita, con lo cual no requería de poción. Pero en el fondo siempre estamos buscando ese extra, ¿no? Esa cuestión mágica que nos permita desarrollar nuestro máximo potencial. Entonces, desde chiquito siempre me identifiqué con él. En la vida real, me gusta gente sencilla del día a día, pero que dedica su tiempo y a veces hasta su vida en causas cuanto más dispares a las que a mí me significan, más los admiro. Es que me hacen a veces defensas absurdas, ¿no? Sobre temas, no sé, totalmente insignificantes para mí, pero los veo y muchas veces hasta me paro en la calle cuando veo un tipo encadenado a un árbol o que quiere, en fin, hacer la obra aparentemente más insignificante, ¿eh? Me conmueve y me quedo ratos contemplándoles un poco en esa, primero, extrañeza de la diversidad y que hay gente con sueños y con voluntades reales en la acción completamente diferente a lo tuyo. Eso yo los veo con gran admiración. Y ya cuando esas causas son más nobles y la gente arriesga hasta su vida, se me hace verdaderamente encomiable. Los admiro. Renacido. Es el momento más bonito de mi vida. Y que me permite mirar con conciencia hacia atrás, pero al mismo tiempo con claridad hacia adelante y con una pasión y una ilusión inusitada. En la búsqueda de acabar en paz. Un placer.